Calles compartidas, toda una tradición y desarrollo de conocimientos con la participación de varios centros educativos de nivel básico, hoy es un éxito. Aquí compartiendo con los alumnos de diferentes instituciones en las calles compartidas para recrear a los alumnos. Decir, bueno, los niños necesitan también de un ambiente distinto, algo que puedan pues aprender haciendo. Claro, así es. También la currícula no solo necesita estar en las aulas de clases, sino que también ese tipo de recreación, porque convivimos con alumnos de otros centros educativos. Muy bonito el ambiente, claro. ¿Cómo está diseñado también lo de calles compartidas, Ana? Muy bien, perfecto, estamos aquí. Gracias a Dios tenemos seguridad, que no hay tránsito de vehículos, que en otras ocasiones sí lo hay, pero hasta el momento todo muy bien. La semana la hemos distribuido para las escuelas, le hemos llamado a la zona escolar o la semana escolar, donde todas las escuelas del municipio de Danlí, bueno, del centro histórico, la Manuela, Pedro, la Luis Gamero y el Kinder Danlí, van a estar coordinando las diferentes actividades y ellos van a invitar a las diferentes escuelas día de la ciudad. Entonces, en este momento tenemos la calle Roberto Reina, acá va a llegar la Martiría de Alcántara. Un ingrediente en las calles es esta sensación, el trencito que hoy es un proyecto de emprendedurismo por el joven Marvin Torres, quien recorre las calles por el centro de la ciudad. Divirtiendo a la comunidad de Danlí, ahí estamos con el trencito, gracias a Dios, bendecido, la gente ha tomado buena aceptación del tren y agradecidos con los conductores por el apoyo en cuanto a darnos una pasada. Estamos ahí tomando medidas de seguridad también. Siempre caminamos dos personas en el tren. Camina el payaso, que está encargado de salir a las esquinas, y camino yo supervisando ahí lo del tráfico vehicular. Pues viendo un día de pelo en internet, metido en internet, ahí nace la idea. Sí. Pues 20 lempiras al público particular, y a las escuelas le estamos cobrando 10 lempiras nada más. A ver, ¿y la inversión? Bastante más, bastante, pero ahí vamos. Qué bueno, y llega oportunamente cuando están en la calle. Es cierto, sí, nos cayó como anillo al dedo con las calles compartidas. ¿Bailar? ¿Ah? Todo. ¿Todos los juegos? Sí. ¿Ya se montaron al trencito también? No está habilitado. Todavía no, pero se van a montar. ¿Ah? Sí. ¿Te vas a montar? Sí. ¿Y qué te ha gustado? ¿Los juegos? ¿Qué más? ¡El robot! ¿Te has divertido mucho? Sí. Desde el departamento El Paraíso, con imágenes y edición de Edwin Torres, este es un reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.